el camión, Soncho. Ay, por fin vamos a poder poner la calefacción. ¡Serafín! ¡El camión! Gracias a Dios que puedo verlo un año más. La que se me dicen a mí hace un año que se me van a saltar las lágrimas con un camión cisterna. Toma, José Luis, la porno que me pediste. José, en mi cara. De eso va la peli. No me mires así, me dijiste que buscara formas de calentarnos. Guárdalo. ¡Es mío, ahí está mi padre! ¡Calla, chaval! Que no tiene que enterarse nadie, tú aquí eres nuestro nieto. Qué atento es el nieto de Juan y Serafín, ¿eh? Y el cariño que nos ha cogido. Que no es a vosotros, que es a mí. Me voy a verle. ¡No! ¿Por qué? Si el chaval parece muy majo. ¿Majo por qué? Cariño, no le conoces de nada. Igual fuma, bebe, se droga. Hombre, es que si no hace eso, no salgo con él. Menudo coñazo de tío, si no. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal con Sandra, tú? Bueno, no sé, chicos. Yo cada vez que quedamos pasa algo. Yo creo que lo mejor es dejarlo correr. Cuando las cosas empiezan mal... Ángel, ¿una cervecita esta noche? Sí, por supuesto. Luego te veo. ¿No decías que nada con Sandra? Sí, sí, nada, nada. Pero ¿qué pasa? Me gusta la cerveza. Oye, ¿quedan condones? Angelito, de verdad. A ti te pongo una gallina en la cabeza y eres una veleta. ¿Qué pasa con el camión? Ya está el cojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi subió el gasoil y no me llega el dinero para pagarlo. ¿Qué? ¿Pero que en el alquiler viene incluida la calefacción? ¡Au! ¡Ay! ¿Qué dices tú ahora? Que te parece una reunión en la Reserva Apache, ¿no? Con tanta manta. Chema, me está saliendo sabañones en las manos. Y a mí también. Hace tanto frío que llevo la sopa de la cocina al salón y ya se enfría. Vamos a ver, que no me cuadran las cuentas. Por no haber montado un camping. No estamos preparados para este frío, que no somos esquimales. De tanto tiritarse me están cayendo hasta los empastes. Mira cómo ahora no habla. Di algo. Venga, di algo, di algo. Un momento, que le está dando un chungo. ¿Qué hacemos? Disfrutarlo. Dejadlo. Chema, respira. Tú y yo nos vamos rapidito. No se vaya a morir y nos hagan responsables. Chema, nos vemos. Luego nos dices qué has pensado. Mírame, Chema, que no te va a pasar nada, ¿eh? Si te mueres, no te me aparezcas, que yo soy muy miedosa. ¿Para? Menuda fantasma sería esto. ¿Asusta vivo? Y ella que no, y que no. Y ya te has quedado puesto ahí otra vez, José Luis. José, te han muerto. Te has ido sin decirme adiós, ni hasta luego, ni dónde guardas el dinero. ¡Que no me he muerto! Yo qué sé, te he tocado y estás helado. Para no estarlo en este congelador. En vez de número en la puerta voy a poner no frost. Si hace un año alguien me dice que tener calefacción iba a ser un lujo, me hubiese muerto de la risa. Y ahora estoy a esto de llorar. Pero lo hago por si se me congelan las lágrimas. Ni yo, ni nadie de mi familia va a pasarse el invierno soplándose los deditos. ¿Y qué vas a hacer? De momento, meter la cabeza en el horno, modo grill, para ver si se me desentumece la fábrica de ideas. No estés mucho rato ahí dentro, ¿eh? Y date la vuelta cada 5 minutos. Joder, parezco un pollo. No sé, solo me falta el palo en el culo. La tensión la tienes bien, sé que no sé qué te ha podido pasar. Que me marca un piscinazo, como los futbolistas, que si no me matan. ¿Cómo? Pero Chema, que todos han creído que ibas a morir. El poder de la lástima, que no hay cojones de intimidarme, que viene, me vuelvo a morir. ¿Y qué has pensado? Porque estamos a esto de la hipotermia. Quedarnos pajaritos, Chema. No es que resulta que me han subido el gasoil y no tengo dinero para pagarlo. Y como no lo saqué de los árboles, pues voy a tener que subir los alquileres. Pues esta semana vas a morir muchas veces. Y espera que una no sea de verdad. Dios. Chema, tu contable tiene la solución para que tengamos calefacción. Bueno, ya está aquí el creativo. Escucha bien y luego ya decides. Me he inspirado en la Merkel. Pero si la Merkel la metió el marido en política para no verle la cara, que es más fea que pegarle un padre. Bueno, puede ser, pero ese es otro tema, escucha. Es un sistema sencillo a la par que rentable. Pasad.
policía está en la ducha, ¿qué pasa? Nada, que tu supuesto hijo que está en mi casa. Y no, oye, si es que me come más que ocho. Tiene tu mismo saque. Se comió una barra de pan entera mojando las lentejas. Es tu hijo. Bueno, eso lo dirá la prueba de paternidad. Y no, que nos vamos a casar juntos precisamente para ahorrar gastos. Pero tu boda peligra más que el euro. Es que se lo pone todo muy difícil él mismo. Le salen mujeres, niños. Ay, cómo se entere Alicia. No te perdona. Es que está todo bajo control. Callao, que viene. Hola. ¿Todo bien? Depende. Sí. Vaya noche, chiqui. Que estoy sin dormir porque no parabas de hablar. ¿He dicho algo en sueño? Sí, muchas cosas, sobre todo. No, hijo, no. No, hijo, no. Que parecías Ozores. Este está durmiendo, es un peligro. Nico, que es que estaba soñando con Nico. Que tenía un hermano gemelo y Nico era el bueno, imagínate. Para mí que es la manta de tocino que te comes para cenar. Que de grandes cenas estén las tumbas llenas. Eso va a ser que a ti no te la cuelan. Juanita, frena, que nos matamos. Bueno, me voy al súper. Adiós. Adiós, cariño. Qué guapo, adiós. A ver si llegan la prueba de paternidad antes de que se me pare el motorcito. Mientras llega la prueba, tú controla a tu hijastra, ¿eh? Dulce va todo el rato detrás de Javi. Él le da largas, pero es que no le deja en paz. Cuanto más le digo que no le vea, pues más ganas le da la jodida de verle. ¿Qué le hago? Tú no te rayes, papá, que esa no tiene nada que hacer con Javi. ¿Y eso? Me lo voy a ligar yo. ¿Qué? Esta sí que es buena. Yuki, lo que dice lo hace. A ver, eso es imposible. Y no quiero que te acerques a él, ¿vale? Ya tengo su teléfono. ¿Cómo que ya te lo ha dado? Pero bueno, ese chaval es un pervertido. Que no, que se lo he mangado. Una excusa para entrarle. Que me he cansado del tío que me trae el moto. A ver, olvídate. Esto es una orden, Yuki. No. Ya le he besado. ¿Qué? ¿Cómo que le ha besado? Pero eso no puede ser mi vida. ¿Cómo te lo digo? ¿Qué se llama de tu hermano? ¿Cómo? Que lo del beso era una broma. Ah. ¿Y lo del hermano también? Todo está bajo control, dice aquí el capitán del Titanic. Papá. Sí. ¿Otro hermano? Es que cuando eras joven, ¿no existía esa gomita para no quedarte embarazada? Me estoy comprando el condón y me sigue dando el mismo corte que cuando era adolescente. ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Qué tontería? No los lleves estriados, que son una trampa. A ver, deleítame con tu sabiduría. A ver, Angelito, que Sandra se va a pensar que no era bueno en la cama. Ese condón es como ir diciendo, tengo un salpanda pero le pongo un alerón para que parezca un deportivo. Llévate este mejor, anda. Pero y compra también chicles para que se note menos. Una manzana o fruta o algo. Así van pasando cosas y metemos los condones entre medias. No, Jorge, que no puedo, que llevo el dinero justo. ¿Me cobras? Ver si has reído ya. Son 8,23. Solo llevo 8. Pues devuélvelos. Mira, hombre, ¿me vas a hacer volver al bungalow por 23 céntimos? ¿Cuánto has dicho que te falta? Nada. 23 céntimos. ¿Y los gays para qué usáis eso si nos quedáis en cinta? Te lo dije. Son para Sandra, la doctora. ¿Son para la doctora? No. Porque la doctora la tenía yo pensada para mi Luisito. Mira, yo tengo 10 céntimos. Vale, pues yo pongo 5. Con tal de que la doctora se libre de mi hijo. Te faltan 8. Tino, ¿tienes 8 céntimos? ¿Para qué? Para condones para Jorge. ¿Que son para Ángel? No tengo, pero espera, que pregunto por aquí. Me parece muy mal lo que estás haciendo, Ángel, porque tú ya sabías lo de mi hijo. Venga, deja las cajas. Que no, señora, que no. ¿Cuándo vas a quedar? Esto es lo más humillante que me ha pasado en la vida. Claro, porque los condones no son para ti. Que te quedas a dos velas. Anda, llévatelos. Que lo he hecho solo para que veáis que no hay polvo fácil. ¿Dónde vas? Fui por ir por la sombra. ¿Qué haces, hermana? Pero bueno. Oye, ¿las niñas? Se han ido con Alfonso a entrar en calor y a conocer a su abuela. Me parece que la que vas a entrar en calor eres tú, porque Ángel ha comprado condones. ¿Cómo lo sabe? Me la ha contado Juana. ¿Cómo? Bueno, lo sabe todo el camping, porque el muchacho ha hecho una colecta para comprarlos. No, esto no empieza bien. Yo ya sé que lleva condones. Hombre, que es que todos los tíos llevan condones, hija. A ver, ¿tú no te has fijado en la marca tan graciosa esa que tiene en la cartera, así redondilla? Ya lo sé, pero pierde romanticismo. Ah,
¿Te parece poco romántico lo que ha hecho el muchacho? ¿Hacer una colecta para comprarlos y luego envolverse ahí la cosa en plástico? Es que yo no sé si quiero una relación con Ángel. Ay, hermana, pues tíratelo y ya está. Puede salir mal. A ver, te vas a liar con un tío. Sale mal fijo. Ya, pero es mi vecino. Y vivimos en un camping. Y yo tengo dos hijas y él está separado. Y yo tengo a mi ex que se mete en medio. Y todo el mundo sabe que esta noche pues vamos a lo que vamos. Bueno, ya. A ver, que la vida es otra cosa. A ver, si se acabara el mundo en dos semanas, ¿eh? ¿Qué harías? Pues tendría algo con Ángel, pero no se va a acabar en dos semanas. Bueno, pues que hay que vivir así, como si se fuera a acabar el mundo. Carmen Díez. ¿Y esa quién es? ¿Una coplista? Pues no, eso significa aprovecha el momento en latín. Se dice Carpe Diem, no Carmen Díez. ¿Y qué más da el acento? A ver, tú decides. Bueno, igual quedamos, nos conocemos y quedamos como amigos. Ya, ¿sí? Follamigo se llama, ahora te corrijo yo, mira. El sexo lo cambia todo, ¿no? Pues hombre, de tener orgasmos a no tenerlos, tú verás lo que haces, hermana. No sé cómo me has convencido para ir al campo viviendo en un camping. Hazme caso, te vas a relajar. Y en una discoteca también, bailando hasta caerme redonda. En una discoteca no puedes ver las estrellas con el hombre de tu vida. Pues para ser el hombre de mi vida te faltan unos centímetros. ¿De altura? No me preguntes que te contesto, ¿eh? Canelita, me debes una, ¿eh? Me quedo con mamá para que te vayas al bosque a hacer eso que yo nunca haré. No pierdas de vista, mamá, anda. Vale, tranquila. Voy para casa ahora mismo y cuando llegue... ¡Ya la he liado! Pero mamá, ¿pero qué has hecho? ¿Qué? Que tenía frío y he hecho un fueguecito aquí en el salón. Y solo he echado las cartas del banco a ese caldero, pero debe ser que los números rojos arden que no veas. Casi nos dejas sin casa, guapa. Es una putada. Se ha quemado el ordenador, la mini cadena y este ardilla. ¡No! ¡Ay, no, la ardilla no! Que aquí tenía mi petaca. ¿Y ahora qué hacemos con este desastre? Bueno, pues ya que están las paredes negras, oye, ¿por qué no hacemos otro fueguecito? Que si se controla, no sale ni humo. Aquí no se hace más fueguecitos, ¿eh? Y tú vete a la ducha ya. Sí, ducharme, con el frío que hace. Vamos, no me despeloto yo ni aunque aparezca por ahí Brad Pitt. Me voy al bar. Mamá, por favor, que hay muchas cosas que hacer. Ya, pero para una botella de whisky, unos chupitos de tequila y unas birritas siempre hay tiempo, ¿no? ¿Y no te puedes tomar un cafecito como todo el mundo? No, que me excita y luego no cojo el sueño. Dani, acompáñala al baranda, haz el favor. Venga, voy contigo. Genial, así me invitas. ¿Te has suelto? ¿Cuánto llevas? Vamos. Anda, tira, tira. Mírala, y se va tan pancha y nos deja aquí con todo el marrón. No puedo más, ¿eh? Mi madre me agota. Vamos a hacer una cosa. Arreglamos esto y mañana nos vamos al campo. Me encantaría, Bobby, pero no puedo moverme de aquí. Tengo que vigilar a mi madre. Sí, pero si nos llevamos a Lola, le vendrá bien el campo para no beber. ¿Cómo se nota que no la conoces, eh? Confía en mí. La naturaleza cambia a la gente. Bueno, si mi madre mejora, podemos hacer eso que siempre me pides y siempre te digo que no. Trato hecho. Serafín, ¿está Javi? No, no está. Es que somos unos abuelos tolerantes. Cuanto más tiempo esté en la calle, mucho mejor para nuestra nevera. Me han traído la prueba de paternidad. Y no he sido capaz de abrirla. Juanita. ¡Juanita! ¿Qué? Ven aquí, no sea que me dé un ataque al corazón, que quiero que estés cerca. ¿Qué es? ¿El sobre de la prueba de paternidad? No, el de los Oscars, que es que nos les mandan al camping para ver si estamos de acuerdo con la academia, ¿no te jode? Bueno, voy a ver si soy padre o no, otra vez. Nuestra boda depende de los espermatozoides de un churrero, ¿eh? Tú, 50 años trabajando para esto. ¿Qué? Ay, Dios. Tino, no. ¿Sí? Tino, sí. Tino, no. Tino, sí, no soy su padre. Entonces tenemos bodas, sí. Y mi exmujer era una golfa, que pan de sí, salte. Sí, 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 nos casamos. Y yo, y ahora mismo voy a decirle al chaval que se vaya por donde ha venido, que no tiene padre, que no tiene madre y que no tiene nadie en el mundo. Oye, Tino, no te vayas a ablandar, que es que ese bufo no es tuyo, es de otro. Tú tranquilo, ¿no? Yo no soy un blandengue, yo lo tengo que ver a ver cómo se lo digo, pero vamos, que su vida es suya y la mía es mía. Eso es así. Sí, es que la maternidad es ciencia, pero la paternidad es creencia. Sí, pues a eso me agarro yo cuando hablamos de Luisito. ¿Eh? Tú eres su padre,
que solo tú y el doctor Beltrán me habéis visto desnuda. Lástima, porque unos cuernos dolerían menos. ¿Has encendido todas las luces? Sí. ¿Y la vitrocerámica? A tope, y el tostador. Un poquito la espalda, amé. Aquí hace un frío que ni la estación de esquí de Baqueira. Allí por lo menos pasaba el frío, pero estabas con gente guapa, haciendo deporte. Qué poca angelito cuando estaba con Nuria. Para ya, ¿eh? Paras ya. ¿Qué me haces así con la mano? Pareces un karateka cortando ladrillos. Bueno, pues si estamos así es porque a ti te da la gana, porque tu novia es la hermana del dueño. ¿Eh? Esa me aclara, no, mi novia, coño. Aquí no me va a ver de lo acoplado del hermano, ¿eh? Que me pongo malo. No tiene amigos, todos le odian, Ángel. Pero bueno, pues eso es lo bueno que te tiene a ti. ¿Qué tiene eso de bueno? Pues coño, que le puedes pedir que nos ponga la calefacción. Yo por ese tío no hablo más. Bueno, pues eso tenías que haberlo pensado antes de enviarle un SMS diciendo que venga. ¿Qué mensaje? El que le he enviado yo, desde tu móvil. ¿Eh? Sí, es que mañana hay partido, ¿sabes? Angelito, me cago en tu padre y la madre que le parió la FIFA. Uf, calla, que ya está aquí tu colega el futbolero. ¿Dónde está? Mira. ¿Qué tal, cuñadísimo? Me cago en la leche. Ven aquí. ¿Qué pasa, eh? Cago en la... ¿Qué le pasa? Que mira, nada, que está encantado y está buscando la palabra, ¿eh? Jorge, di algo. Yo antes era socio del club náutico de Puerto Banús. ¿Qué dice? Que le encantaría estar calentito como en Puerto Banús. Ah, pues el gasol que a mí me queda lo voy a compartir con vosotros. Porque tú ya eres de la familia, coño. Oye, ¿qué tal con Eli? ¿Lo has tomado ahí ya, campeón? Yo con Eli no. No, van muy rápido, demasiado rápido para mi gusto. Están de un meloso, se llaman Churri, Cari, Chiqui, Winnie, Minnie, Daisy, Wiki. Qué asco, ¿no? Ya te digo. Bueno, me encanta. Mañana me sigues contando durante el partido, ¿vale? Oye, ¿y lo de la calefacción cómo lo ves? ¿La calefacción? Hombre, por supuesto que la pongo. Pero si yo pienso seguir viniendo aquí toda la vida para estar con mi gente, con mis colegas, bebiendo cerveza, viendo fútbol, hablando de mujeres. Pero si tú eres gay. No, perdona. Gays son los tíos que yo me tiro, ¿vale? Bueno, y aceptame en el Facebook. Pero no conectamos mucho últimamente, no. Chema. Ah, como no me aceptéis, os echo el camping. Vale, ahora nos conectamos. Bueno, gente... Nos vemos. Mañana, fútbol, ¿eh? No puedo con él. ¿Ha dicho que va a estar aquí toda la vida? No. Ha dicho calefacción, que no escuchas. Angelito, ¿me estás pidiendo que me prostituya por calor? No. Te estoy pidiendo que te cameles al dueño del camping para que cuando vayamos a mear se escuche shh, y no clac, 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 clac. Mira, voy a hablar con él y voy a dejar esto claro, pero ya. Pero, Jorgito, que estoy hasta los huevos de dormir espalda con espalda. Muy bien que te abrazas. Coño, porque me quitas la manta. Y esto empieza a ser muy raro, ¿o es que no lo ves? Mira, Ángel, yo voy a hablar con él y tú, si quieres, te enrollas con la doctora. Ahora, a mitad de noche te pasas a mi cama. Raro lo que tú quieras, pero estamos calentitos. Bueno, aquí os dejo con José Luis, que tiene una idea para que todos tengamos calefacción. Yo, como sabéis, soy un hombre enfermo que casi muere esta mañana por culpa de vuestro coso, José Luis. Amigos, amigas, vecinos, vecinas, compañeros, todos... ¡No empecemos provocando! ¡Vete al grano, que no te soportamos! ¡Vamos ya! ¿Dejáis de hablar un poquito o preferís morir de frío? Vamos a ver, un momento. Vamos a darle... 30 segundos de confianza. La única solución para tener calefacción es subir los alquileres. O sea, 5 segundos y ya te queremos partir la cara, sin precedentes. Dejar que se explique, coño. Bueno, como hay gente que no quiere pagar o no puede, bueno, yo ahí no me meto. Pero otra gente, si quiere, plantea unas tarifas individuales y adecuadas a cada bolsillo. De marzo para acá no me he enterado de nada. Empieza el curso otra vez. Te lo explico yo, Juana. El rico duerme calentito y el pobre hibernar, como los osos. Ese sistema es malo. Este es el gobierno del mundo, Juana. Si no le gusta, a Cuba, a comer arroz. Sí, ahora entiendo todo lo que pasa en el mundo. Y los pobres se han enterado de todo esto. Sí, Juana, sí. Pero los ricos tienen más armas. La idea es que mi plan se adapta a todos los bolsillos. He ideado desde la tarifa pingüino... ¡Pingüino! Para los más modestos, con abrigo y bufanda en casa, hasta la tarifa nudista. Que ves la tele como Dios te trajo al mundo. Nosotros solo podemos pagar la verde. ¿Y esa cuál es? Esa la BioWhy. ¡Uy! Tendrás la conciencia caliente, pero el cuerpo helado, eso sí. Al calentamiento global no aporta. Pero que vamos a pagar por lo que antes era gratis, ¿eh? Mira, ni lo sueñes, te enteras, ni lo sueñes. Aquí somos una piña, ¿eh? ¿No hay calefacción para todos o para ninguno? Muy bien, querida, esto va a ser sí o sí, esto no es un referéndum. Os estoy informando. ¿Y tú qué ganas con esto, Marqués? ¿Te van a encender la calefacción a ti o qué?
Mi gestión es responsable. Ya no estamos en el estado de bienestar. Estamos en el de mediostar. O fadaestar. Pero que te han preguntado si esto lo haces para tener calefacción gratis. Contesta. ¡Vamos! El cierre del camping es lo que nos jugamos. Si no es rentable, se cierra. Ya sé que no es fácil hacer sacrificios, pero apelo a vuestro sentido de lo colectivo. Buenas tardes. Gracias, cariño. De cintura para no entrar al trapo de debate televisivo. Bueno, bueno. A ver, que él ya ha hablado. Él ya ha hablado y bastante. Pues ahora le toca escuchar. No, Jorge, que yo no quiero oír lo que van a hacer esto. Están planteando dialogar. Joder, macho, ¿cómo eres, Angelito? ¿Qué le puede joder tanto a José Luis como para querer no haber nacido? Sí, vámonos, tira. Eli, te voy a decir una cosa que te quede bien clarita, ¿eh? Lo primero, tu hermano... Tiene un porno increíble en el ordenador, me estoy poniendo cachondísima. Bueno, que me da igual, que le tienes que decir a tu hermano que tú y yo no tenemos nada. O sea, que tú y yo no tenemos nada, pero como te has emperrado en llamarme Cari, pues él que va a entender. A ver... No, a ver, que me escuches. Que no me llames Cari, que te reviento la cabeza, hortera. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde hay que firmar? Que lo firmo. Vamos, con tinta, con sangre y un notario, si hace falta. Te voy a decir una cosa. No te enganches a mí, que en mi barrio me llaman la metadona y luego es muy difícil dejarme. Estoy coladito por ti. Dame una foto para que la ponga en la cartera. La Eli es libre, ¿eh? Luego no quiero llanto, ni llamadas a las 4 de la mañana, ni baladas heavy dedicadas a la radio. No, Eli no. No, pero si te has quedado parado como un ratón ante una cobra. El objetivo de esta charla es que le digas a tu hermano que me deje en paz, que no soy ni su amigo, ni su familia, ni su cuñado. Ya, y yo no te gusto nada, ¿no? Nada de nada. Bueno, pues echamos el último polvo y se lo digo. Y relación acabada. Acabadísima. ¿Qué estás haciendo? Pues echarte una mano para que mañana no tengas que madrugar tanto. Ah, pues muy bien. Mola esto de ser churrero, ¿eh? Podría currar contigo. Aunque eso sí, habría que poner Tino e hijos. Que suena de puta madre, por cierto. Mira, lo de e hijos lo vamos a dejar para después, que yo estoy muy sobrado. Mira, Javi, venía... Oye, ¿sabes que justo antes de que aparecieras estaba pensando en quitarme el medio? ¿Cómo? Sí, ¿qué pintaba yo en este mundo? Pero, ¿cómo puedes decir esa tontería, chaval? Vamos, con lo bonita que es la vida y más a tu edad. ¿Qué querías, quitártela? Mira, mi madre había muerto. No tenía un duro y me iban a echar de casa. Así que iba a terminar en un centro de acogida. Un orfanato, ¿no? Sí. Y me da que si no me reconoces como padre, voy a terminar allí. Y la verdad es que no me han hablado muy bien del sitio, ¿sabes? Ya. No sé, ¿y un tío, abuelo, amigas de tu madre? Nadie. Mi vida era una mierda. Pero justo cuando estaba en serio pensando en quitarme del medio, justo ahí apareciste tú. Si no me hubiese dado todas las veces que le recé a la Virgen esta, que decía mamá que era tuya. Yo, la Virgen del Rocío. Sí, esa. Pues sí, se la regalé yo a tu madre cuando nos prometimos. Pues me ha dado suerte, ¿sabes? Tarde, pero como dice la gente que sabe, la suerte llega a quien sabe esperar. Gracias, papá. Mira, no te emociones, ¿sabes? Porque si no me emociono yo y eso no puede ser, ¿vale? Bueno, ¿qué? ¿Qué me ibas a decir? Cae en el sobre ese. La declaración de Hacienda. ¿Y qué, sale a pagar o a devolver? Sí, a pagar, hombre mío. ¿Qué? Me he liado con Eli. Muy bien, ¿y Chema cuándo nos pone la calefacción? Nunca. Le he dicho a Eli que se olvide de mí, ella y su hermano. Pero no te acabas de liar con ella. Pues como punto y final. ¿Tú me escuchas cuando hablo? No, nunca, pero es que no te desanimas. Es absurdo. Que no me gusta este tipo de tía, no me ha gustado nunca. ¿Qué me está pasando, Angelito? Es que cuando estoy con ella digo, voy a cerrar los ojos y pienso en otra, pero no, es que los dejo abiertos y la miro y lo peor es que me gusta lo que veo. Tío enfermo. Bueno, mira, yo me voy, que queda con Sandra y además te estás poniendo en plan Hamlet. Suerte, disfruta tú que puedes, que tienes una tía que la puedes presentar a los padres y llevar al hipódromo. ¡Ya lo has pillado! Ay, que no, hombre. ¿No? Vamos, pues tienes algo, quita. Si tienes algo, ya sabes lo que toca, ¿eh? A tu cuarto, encerrado, aislado, en cuarentena. Que no, coño, que no tengo nada. ¡Angelito! Hola. Hola. Perdona por llegar tarde, pero es lo que tiene arrastrar
5 kilos de ropa. Nada, la misma razón por la que no me levanto a darte dos besos. Somos el señor y la señora Michelin. Ya te digo, pero debajo de esto llevo la camisa negra y la chaqueta de piel. Ah, qué guapo, te sienta muy bien. Yo llevo el vestido azul. Ah, ¿el vestido azul? Te queda genial. Bueno, tomaros esto, que os veo un poco secos. Ay, qué nervios, ¿eh? Las mariposas aquí en el estómago. Sé que el momento este del primer paso es un rollo. Pero vosotros, ánimo, ¿eh? Ahí. Y aunque el otro os parezca gilipollas, no hagáis caso de los primeros comentarios que se lanzan así para llenar el silencio. Pero si estamos deseando que haya silencios. Ah, vale, lo he pillado. Me voy. Bueno, que voy a estar por aquí, ¿eh? Que a mí todo esto del corazón me engancha. Claro que sí, entra ahí a matar, ¿eh? Que no se te escape viva. Saca los condones de encima de la mesa para que se entere la muchacha a lo que vas. Lola, déjale, que te invito a la cerveza, ven para acá. Yo estoy a la barra. Qué coñazo. ¿Deberíamos haber quedado en el cuarto de la lavadora? Sí, por lo menos ahí, más íntimo. No, 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 espera que no hemos acabado. Déjame, que se lo tengo que decir, déjame. ¿Qué le digo yo ahora a mi Luisito, Sandra? ¿Qué le digo? Está mirando implantes capilares para conocerte. Pues dile que vuelva a hinchar una de esas novias suyas, es lo que yo le digo. Fue una moda. No hagas caso, hija. ¿Nos vamos? No, 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 vosotros quedaros, terminad lo que os han puesto, la ley del pobre. Reventar antes que sobre. Y yo, Luisito, que no hablarás nunca más de estas cosas. Pero si una muñeca hinchable es la mejor nuera que podemos tener. Yo estoy encantado en Reyes con regalarla... parches y pegamento. Bueno, mira, un brindis rapidito y nos vamos, ¿vale? Vale, ¿por quién brindamos? Por... ¡Jesús! ¡Salud! Por ese mismo. Me he mareado. ¿Tú no tienes frío y calor al mismo tiempo? ¿Lo dices por la vergüenza que acabamos de pasar o porque te estás poniendo malo? No, no, que va, si esto no es nada. ¿Qué te pasa? ¿Quién coño está pitando? ¡Oh! No me apetece. ¿Por qué? No, no lo entiendo. Si lo normal es que te aparezca a todas horas. Que estoy aquí delante, ¿eh? Pues deja de estar delante. No estoy delante, vete. Después de todo lo que me lo he currado para que me hagas caso y te vas con el... ¿Qué? ¿Primero qué pasa? Te estoy siendo honesta. Te dije que lo haría y lo estoy haciendo. Que no, que no. ¿Qué paso? ¿Pero por qué no? ¿Es que no te gusto? No, no. No me gustas. Eso es mentira y además mientes. Oye, aquí está pasando algo muy raro, ¿eh? Porque de ayer a hoy eres otro. ¿Pero qué va a pasar raro, Ñique? ¿Qué va a pasar raro? Que no hay química, chica. ¿No lo ves? No hay química. Y te has dado cuenta esta mañana. Porque ayer, cuando me cogiste... Sin entrar en detalles, ¿eh? Que si el chico no quiere, hay que respetarlo. Que ponerse baboso no funciona, sino que me lo digan a mí. ¿Eso? O sea, que si te beso así, no sientes nada. No, nada. ¿Y si me arrimo mientras te beso? Si lo hacéis para que me vaya, yo no me voy a ir. ¿Y si te agarro de aquí? Me voy. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Pero por qué no? ¡Si lo estás deseando! Mira, cuando un hombre dice que no, es que no. Ah, pero que eso lo decimos. Dani, vete que me voy a desnudar. ¡Que no! ¡Que eres mi hermana! Hostia. ¿Pero qué dices? Tío, antes dime que eres gay, que me lo creo más. El churrero es mi padre, por eso he venido al camping. Y tú eres mi hermanastra, así que obviamente no podemos estar juntos. Por favor, dime que eso es broma. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué beso del hijo del churrero! ¡Vete y no me toques! ¡Vete! ¡Vete! Genial. ¿Cómo que genial? ¿Que me he sentido atraída por un mini tiro? Mujer, a lo mejor te viene de familia. A tu madre le mola tino. Pues por lo menos mi madre se va a enterar de con quién está liada y le va a dejar. Que yo no entiendo cómo este tío ha tenido tantos hijos con lo feo que es. Si tino es feo y liga, a lo mejor me puede dar algún consejo. Me muero. Me muero mucho. ¿Está malo? Tranquilo, que solo es una gripe. ¿Gripe? ¿Gripe? Pero le dices así como si fuera una calentura. ¡Pero que me va a pegar! No, no gritéis, coño, que tengo frío y ahora calor. Me duelen los pulmones y la espalda. Venga, ayúdame a llevarle a la habitación. ¿Yo? ¿Y jugamos con canicas de uranio enriquecido, no te jode? ¿Y eres su amigo? Por eso mismo, si me pongo yo malo, ¿quién le va a hacer los calditos? No, yo os abro la puerta como mucho. ¡Tápate, terrorista! ¿Pero qué dices? Si no puedo ni levantar la mano, ¿tú sabes lo que me pesa? Anda, ven, que yo te llevo. Pero si tienes moco, espera que te los quite, a ver. No, esto no me está pasando a mí. Si yo solo quería tomar una cerveza. Sopla fuerte.
¡Ay! ¡Por favor, qué cantidad de mocos! Toma, póntelo, pónselo. Pero, ¿y eso qué es? Guantes, para que no se propague la infección. Angelito, voy a hacer de tu habitación zona cero, ¿eh? Venga, vamos a la cama, anda. Uy, si a mí me encanta escuchar esa frase. Estaba deseando oírla, pero no me la imaginaba así. Yo quería rastas y sigo queriendo rastas. ¿Pero dónde sabes tú una china con rastas? Que no soy china, que soy coreana. Y tampoco, soy más española que el botellón. Que sí, hija, que sí. Que no me llames hija, que no te voy a llamar mamá. Que con las rastas el pelo no se lava. Pues eso. Venga. Uy. Cariño. Tengo una buena noticia. ¿Mi madre ha vuelto contigo? Qué maja. Tengo una gana de que le crezca pelo para hacerle la cera. A ver, ¿me dejáis hablar o qué? Que he dicho que tengo una buena noticia para todos. Venga, sí, dímela, cariño, que la necesito. Tengo un hijo que no es mi hijo, pero no le he dicho que no es mi hijo. Y todo esto te lo digo para no preocuparte. ¿Qué? ¿Qué hijo ni qué hijo? Javi, no es tu hijo. ¿Qué, Javi? ¿El nieto de Juan y Serafín? ¿Qué sabe la niña que no sepa yo? Que lo vuestro no va a durar. A ver, vete a jugar con la consola esa violenta con la que juegas, anda. Venga. No, yo me quedo. Que la violencia que va a haber aquí es de verdad. Tú te callas, ¿eh? Ven. Vamos a ver. Mira, cariño. Mira, no me llames cariño, ¿eh? Que ya te diré yo cuando me llamas cariño, no me llamas cariño, ¿vale? Venga. Pues que Javi no es el nieto de Juana y Serafín. Sí, pero tampoco es tu hijo. No, pero él cree que sí. No puedo decirle que no porque me tiene solo a mí. ¿Qué? ¿Pero es tu hijo o no es tu hijo? No es su hijo, pero para mí que está hablando de adoptar. ¿Ha visto que sobran metros en esa esquina? Fuera a tu cuarto, ahora mismo. ¿Y eso? ¡Chucky! ¡Ay, vale! Mira, me voy a quitar esto porque lo estoy calentando. ¿Y este Javi cómo ha podido pensar que tú eres su padre? Mi exmujer. Ah, claro, está viva, ¿no? Ah. No, de entrada no. Pero que tuvo un hijo y le dijo que era mío. Mira, a ver. Hola, cariño, tengo una buena noticia. A partir de aquí ve por orden cronológico. Vale, pues paso a la explicación. Mi exmujer tuvo un niño, que es Javi, y le dijo que yo era su padre, pero yo me he hecho unas pruebas de paternidad y no lo soy. Y entonces me fui a hablar con el chaval, y ¿no sabes lo que me dice? Que soy lo único que le queda en el mundo. Pero hombre, alguien tiene que tener, tendrá tíos, abuelos, yo qué sé. Nada, nadie. No, la única opción que tenemos es llevarlo a un centro de acogida. Pues mira, me parece lo más lógico, porque tú no eres su padre. O firmar un papel para que no vaya allí. ¿Papel? ¿Qué papel? ¿Qué pone en el papel? Que soy su padre. Sí, pero no lo eres. No, cariño, que se nos hunde. Que puede hacer una tontería, que me habló de quitarse la vida. Pero ¿cómo un mentiroso como tú puede ser tan buena persona? Mira, el problema es... ¡Que hay un problema! ¡Fíjate, no me había dado cuenta! A ver, que moralmente yo no puedo mandar a ese chaval a la calle. Que no es a la calle, Tino, que es a un centro de acogida. ¿Y sabes cómo son esos centros de acogida? No. Entonces... Pero mira, si quiere, vamos al centro de acogida y lo vemos, antes de tomar una decisión que nos lleva a meter una cama aquí que no cabe. Mamá, tengo una buena noticia. Otra, venga, hala. Javi es el hijo de Tino. Voy haciendo las maletas. No. Javi no es mi hijo. Y aquí están las pruebas de paternidad. Hemos conseguido un dinero. De los que vienen el fin de semana ya se han apuntado unos cuantos. ¿Y de los fijos? Ninguno. Tú tranquilo, que el invierno es muy largo y cuando tu vecino tiene calefacción se pasa más frío. Está mal que yo lo diga, pero he tenido una idea brillante. ¿Se ha ido la luz del camping? No, las demás casas tienen. ¡Qué raro! ¡Uy! Para mí que ha entrado alguien en la casa. Para ti y para todo el mundo. Anda que ha sido discreto. Voy. ¿Pero ibas a ir tú solo? ¿Para qué me llevas? Las mujeres gritáis mejor y asustáis al ladrón. Yo siempre la dejo encima de la cama. Me cago en cómo saben dónde duele. ¿Ha salido alguien? ¿O ha entrado? ¡Eh!
Es que, pero qué susto me has dado, pero ¿por qué no te pones la mano en el pecho y te mueres como hacemos los hombres? José Luis, la tele, que se han llevado la tele. La tele no, este año no, que tenemos Eurocopa. Somos los favoritos. Verás como ahora no se llevan nada. Bueno, sí, una buena hostia. ¡Te pillé, mamón! ¡Descargado el espejo! Sí, sí, es que yo ya veo sombras por todas partes. También se han llevado el microondas. No, con lo que nos costó sacarlo del asilo. ¿Dónde está mamá? Me está empezando a dar el ardor, ¿eh? ¡Estos son los vecinos! ¡Te lo dije! Pues hay que mantenerse firme. Además, ¿qué más nos pueden hacer? Pues tampoco hay agua. Y esto se les ha ocurrido solo la primera noche. Qué bien que por fin tengamos un rato para desconectar, ¿eh? Sí, lo mejor de todo es que podamos compartirlo con tu madre. ¿Cuánto falta? Lo mismo que cuando me has preguntado hace un segundo, Lola. Ya te lo dije, estoy muy buena y harías cualquier cosa por mí. Pero mi madre es demasiado para el Bobby, ¿eh? Oye, perdona, pero sigo aquí, ¿eh? Lo digo porque soy borracha y bipolar, pero tengo sentimiento. ¿O lo dices por lo que me ha asustado de eres un guiri amariconado o lo de... ¿Pueden hablar español, pringao? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no te entiendo. Oye, ¿no hemos pasado ya por aquí? Si hubiésemos pasado por aquí, lo sabría. Pues para mí que no, ¿eh? Mira, ¿esto no es el cacho de lomo que ha tirado antes mi madre? Que no. Que no, hombre, que he hecho este camino 40 veces. Y te digo, yo sé exactamente dónde estamos. Pues venga, dime, ¿dónde estamos? Pues, estamos un poco más cerca de... Pero un poco más lejos del... Ya. Bueno, mejor te lo digo con el mapa, dame. A mí no me mires que yo no lo tengo. Pues yo tampoco. Os vais a reír cuando os lo cuente, pero... Que estaba cabreada con vosotros porque me habíais quitado la cerveza. Así que lo he tirado por un barranco. Con la mochila, la bebida y los bocatas. Bueno, miradlo por el lado bueno. Así vamos más ligeritos de equipaje, ¿no? Jorge, dame algo de beber, un zumo. No te preocupes, Angelito, que te lo estoy preparando. Tiene peor cara, qué guay. Sí, ¿y eso qué tiene de guay? Que la fiebre cuando está en el estado más crítico ya es más difícil de contagiar. ¿Pero cómo te vas a contagiar? Si no entras en mi habitación no puedes respirar mi aire. Si hasta me has puesto un orinal para que no puedas salir. Pero te jodes porque en cualquier momento vas a tener que entrar a recogerlo. Lo tengo todo controlado. Si llevas una hora para hacerme el zumo. Que ya lo tengo hecho, pesado. Y con naranjas de las buenas, ¿eh? De las que te gustan a ti. Sí, ¿y qué me lo vas a dar? ¿Por mail? Oye, Ángel, me duele mucho que no confíes en mí, ¿eh? ¿Lo quieres? No. Toma. Es que Nico se ha ofrecido a entrar en la zona cero. Con lo malo que es el cabrón del niño, este no le deben querer ni las bacterias. Jorge, vas a pagar por esto. Lo que vas a pagar es tú. 2 euritos que le tienes que dar a Nico para que no te tire el zumo encima. Ha dicho que va a contar hasta 20, ¿eh? Así que date vidilla que tiene que ir por 10 y subiendo. Bueno, acércame la carta, anda. Le cojo 10 euros. Que te he dicho que la acerque, no que la alejes. Pasa. Y que me ha cogido 10 euros, párale. No te preocupes, Ángel. Así ya tiene lo que le iba a dar para la comida, la merienda y la cena. En cuanto recupere la fuerza en las manos, van a ir directas a apretar tu cuello. Tranquilo, que también tengo una buena noticia. Que me ha dicho Sandra que viene a cuidarte, ¿eh? Para que juegues a los médicos. No, por favor, que no me veas yo. Por lo menos llévate el orinal. Hola. ¿Qué tal estás? Cariño, vamos al orfanato ese, ¿vale? Centro de acogida, ¿eh? Yo miro en internet. Tiene unas instalaciones, cógeme el bolso, chiqui. Mira, pista de baloncesto, sala de musculación. O sea que no solo va a ser feliz, sino que además se va a poner fuerte. Sí, lo vamos a convertir en un Iron Man. Pues si no sabes ni decirlo. O Rambo. Y tú el Robocop, con tanto abrigo. Venga. Comprobando las bisagras.
Esta suena, ¿eh? ¿No tendrás 3 en 1 por ahí? ¿Empiezo a gritar ya o me cuentas? No. A ver. Sí es verdad que estaba buscando pasta. Pero es la casa de mi padre, así que eso no es robar. Que Tino no es tu padre. Ah, ya lo sabe todo el mundo. ¿Pero que tú lo sabes? Me lo he inventado yo, no lo voy a saber. ¿Pero por qué has hecho eso? Pues porque estoy en la calle, chica, y no tengo un duro. Y si colaba que era el hijo de este, pues de lujo. Pero bueno, ya me habéis pillado. Recojo mis cosas y me piro. Espera. Que te voy a ayudar. ¿A robarle a tu viejo? El churrero no es mi padre. Y ayer vi dónde guardan el dinero para la boda. Y si no hay dinero, no se casa con mi madre. Pues dime dónde está. En la churrería, porque se la acaban de llevar. Mañana iba a limpiarla. Pues la limpiamos, pero a fondo. Se han llevado de todo. ¿Pero cuánta gente ha entrado aquí mientras estábamos durmiendo? No, pero hasta las cosas que nadie quiere, como tu cascanueces. ¿Los imanes de la nevera? Ay, mira, qué idiotas. Se han dejado la cámara, que es de lo más caro. No, espera, Sonso, que eso puede tener truco. Déjame que mire una cosa. Espera. Aquí están. Y nos han hecho un vídeo. Miedo me dan. José Luis, a ver si adivinas qué tarifa es esta, ¿eh? Tarifa codo o tarifa culo. Se ha hecho un calvo. Qué horror de culo, ¿no? Oye, esos 3 lunares parecen la osa mayor. ¿Y los arañazos? Se los había hecho Alicia, ¿te los imaginas a los dos? ¡Ay! Perdón, qué desagradable. No, fuera, borra la imagen. Que es mi úlcera que ha vuelto. ¿Seguro? ¡Ay! Dolor al presionar el epigastrio, distensión abdominal, náuseas, no hay duda, es mi querida úlcera. Te estás poniendo muy pálido, pobrecito. Venga, vamos al hospital. No, que no es para tanto. Mira, si no muevo las cejas, ni me duele. ¿Que no es para tanto? La última vez acabaste con una hemorragia en el estómago, venga. Gracias por recordármelo. Ay. ¿Ves qué ha sido por las marranadas que nos han hecho los vecinos? Pues no van a poder con nosotros. No. Porque nosotros somos un equipo y ellos son unos... ¡Hijos de puta! ¿Eh? ¡Nos han pinchado las ruedas del coche! ¡Ay, mi Mercedes! Pepe, pero que esta chusma ya no respeta nada. ¡Gentuza! ¡Gentuza! ¡Eso! ¡Soy gentuza! ¡Gentuza, sí! Despensa, José, que te va a dar algo. ¿Y ahora cómo vamos al hospital? Ay, es que mira, me baja por aquí, hasta toda la zona misma. Vamos a ver si tienes fiebre. Ya te digo yo que sí, y mucha. Pero si estás sudando mucho. No, me pongas el termómetro que va a explotar. Me voy a quedar aquí, ¿eh? Porque Jorge no te está cuidando nada. Si dice que no te quiere tocar ni con un palo. Yo no tengo bañador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he dicho? Voy a por agua y paños para bajar esa fiebre. Deja de mirar, Golfo, que está en el baño ya. Ah, estás ahí. Pues claro, tú estás malo, Angelito, pues yo ahí, a tu lado. Contigo a muerte. Menos mal que está Sandra, ¿eh? Me está cuidando muy bien, ¿no? Ángel. Si sigue viniéndote a ver con la cara que tiene, ya te digo que es amor. Porque tienes un jepeto como para hacer de Fer una película de zombies. No, la verdad es que no sentía nada parecido desde mi ex. Yo creo que voy a decirle algo. Me cago en... Hombre, como frase romántica hay que trabajarla un poquillo, ¿eh? Joder, Cintia. ¿Quién es esa? No lo sé, pero he quedado con ella. ¿Has quedado con otra? Sí, porque pensaba que con Sandra no iba a surgir nada. No fue tan mal la primera vez. Pero como esta, que va todo de puta madre. El caso es que es una amiga de una amiga que tiene otra amiga que dice que tiene ganas de conocerme. No, que has quedado. Sí, pero no me acordaba. Y el caso es que está en el bar del camping. Pero bueno, ahora cuando se vaya Sandra me deshago de ella. No vas a tener problema. Cuando te vea los ojos esos de sapo, adicto al crack, sale corriendo. Oye, Sandra, que muchas gracias por cuidarme, pero que imagino que tendrás cosas que hacer, ¿no? Ay, no, es que me encuentro fatal. ¿Me puedo acostar contigo aquí un ratito? Es que creo que lo he pillado, ¿eh? Sí, pero en tu cama mejor, ¿no? Que como en casa de uno. Si no hay nadie. Y si me pongo mal, ¿quién me cuida? Sandra, ¿quién es el loco ahora, eh? Tanto decir que soy Jorge, que es un pesado, que soy un hipocondriaco. Pues toma la hipocondría. Jorge, tenemos otros problemas. Tendrás los problemas que quieras, pero yo quiero disfrutar de este momento de gloria mío.
Golfos. A ver qué hacéis ahí. La culpa es de tu madre, que me ha estado taladrando la cabeza toda la caminata y me he desorientado. Pues soy la única que ha escrito help, por si pasa un helicóptero y viene a rescatarnos. Oh, pues entonces, ¿de qué preocuparnos? Sentamos y a esperar. Mira que te he dicho que nos habíamos equivocado y tú ni caso, ¿eh? ¿Quién te crees que eres? ¿Fran de la jungla? Yo no sé quién es ese, pero no me he perdido jamás. Claro que ayuda bastante si cierran el mapa por un barranco. Claro, si me lo hubieras dado cuando te lo he pedido. ¿Eh? Ay, si tu madre no fuera... ¿Qué dices? ¿Qué dices de mi madre? Mira, me tenía que haber quedado con ella y no venir a esta mierda de plan. Pero tú, Candela, tienes que relajarte. Candela, vámonos de picnic a la montaña. Mira dónde estoy por haberte hecho caso, ¿eh? Muchas gracias. Primero, yo no hablo así ni de coña. Y segundo, perdóname por intentar mejorar tu vida. Sí, si la mejoras un poquito más, morimos congelados, ¿eh? ¿Y mi madre? ¿Dónde está mi madre? Se habría ido a pintar más señales en el suelo. ¡Dola! Mamá, no te muevas que vamos. Mamá, ¿estás bien? Igual de bien que si me ha... que se me hubieran machacado el tobillo con un gato hidráulico, pero por lo demás estoy genial. Ay, cojonudo, ¿qué más nos puede pasar? Mira, Bobby, por lo menos tenemos agua. ¿La has llenado de orujo? Sí, para que luego digáis que en la mochila no se echa lo imprescindible. Pues genial, aquí perdidos en el campo, sin comida, sin bebida... Y sin cobertura. Mamá, por favor, dime por lo menos que puedes andar. No creo que pueda hacerlo con los pies, con las manos. Puedo intentarlo, pero... Así que, ¿por qué no nos relajamos y nos echamos un chupito? Venga. Bueno, que el centro de menores tampoco estaba tan mal. Mira al pobre chaval. Ahí, coleccionando cromos con Nico, y nosotros lo vamos a mandar a una cárcel. ¡Cárcel! Mira, aparte de las rejas, las literas, las alambradas y el váter de la habitación, ¿qué tiene eso de cárcel? ¿Ah? Cariño, ¿me estás hablando en serio? Por favor. Dilo que sí, que es un sitio peculiar, pero que te dan 3 veces de comer al día, más merienda, gimnasio, la peli de los domingos, y que te enseñan un oficio, ¿eh? O sea, ¿quién tuviera 15 años para poder meterse ahí? Lo de Satán vive en las paredes, ¿qué? Porque son chicos con inquietudes artísticas. Que el graffiti es un arte, que lo he leído yo en un dominical. Por favor, ¿y qué compañía va a tener? ¿La del chaval ese que nos encontramos y nos ladró? Que le pregunté que qué quería y dice, comerte vivo, por favor. Porque era un bromista que se le veía en la cara y... Sí, un bromista. Pues a mí el miedo me ha dejado el culo como si fuera un Kiko, chico. ¿Y tú bien qué corrías? Porque perdíamos el autobús. Papá, Javi va a conseguir a Cristiano Ronaldo. Muy bien, hijo, muy bien. Sí, venga, vamos a quemarlo. Dios, si esta es del Atleti. No ha sufrido ya bastante esta criatura. Pues te lo llevas los domingos al fútbol. ¿Pero da ahí a adoptarlo? ¿Eh? Tienes razón. Cabeza, Tino, cabeza. ¿Cómo he sobrevivido sin ti? Ahora te digo una cosa. Estoy a un niño de familia numerosa y ahí dan descuento. Igual si hacemos cuenta... Tino, tú mejor que no vayas a un orfanato chino, porque es que llenas el vuelo charter. La doctora no está en su casa. Ya les hemos preguntado a todos y nadie nos lleva. Seguro que la culpa es del tino de las narices que ha convencido a todos para que no nos ayuden. ¿Pero por qué le harán caso a ese analfabeto? No lo sé, pero vamos al hospital o mañana aparezco las esquelas de la vez. Vaya, los señores marqueses. ¡Ay, Serafín! Tienes que llevarnos al hospital. Estoy muy mal, tengo aquí, me atraviesa la úlcera como el Tajo a España. Yo tengo un primo que se murió de eso. Bueno, tenía. Basta de cháchara. Serafín, trae el taxi. No, hombre, que antes os tengo que explicar las tarifas para que podáis elegir. Mira, hay una que es la Marathon Man. O sea, que es que os vayáis corriendo al hospital. Tarifa dúo, porque hasta dentro de 2 horas no sale otro autobús. Y está luego la tarifa pajarito. Anda, que os montéis aquí de pedales. Vámonos, José Luis. No vamos a arrastrarnos delante de estos. ¿Qué he dicho, José Luis? Que no vamos a arrastrarnos. Levántate y anda. ¿Pero que ha perdido el conocimiento? ¿Qué? ¡Ay, José! Anda, Juana, vete por las llaves. ¿Qué?
Que sí, Ángel, que no te preocupes, macho. Que le digo a la chica que se marche y ya está. Oye, Ángel, te voy a dejar, que la estoy viendo. La madre que me parió, qué mujer. Así sí, Jorge, así sí. ¿Qué? ¿Ya me está buscando o qué? Eli, si no te importa, que quedo con una mujer, mujer. No como tú, que eres una mujer porque lo pone en el DNI. ¿Pero tú con quién vas a quedar? Con la preciosidad esa que estáis sentada. Una chica elegante, Eli, ¿eh? Que le dice falda y piensa en una prenda de vestir. No en el costado de la vaca donde saca los filetes. Así que si me permites... Perdón, Cintia. ¿Ángel? Ángel, demonio o lo que tú me pidas, morena. Ya me dijo Amparo que es muy divertido. Oye, ¿es verdad lo que me contó que hiciste en la discoteca? Bueno, la discoteca se quedó corta, Amparito. Si quieres te lo cuento mi bungalow, que tengo una botellita de vino que lleva tu nombre. ¿Ah, sí? Se llama Cintia. Guapa, tu sentido del humor supera tus ojazos. Oye, si tienes que tocar culo, pues tocas culo. Desde luego no sé qué has visto en este, ¿eh? Tiene menos sangre que una bicicleta. Oye, voy, perdóname por lo de antes, se me estoy completamente la pinza. Yo he dicho un montón de tonterías. La verdad es que me imitas bien. Qué bonito. Vosotros ahí de cháchara y yo aquí punto de perder una extremidad inferior. Y encima os quejáis de tener que cargar conmigo. Te jode por no haberos perdido. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos paramos? Oye, me quejo yo. Bien, ¿no? ¿Qué? Cojonudo. ¡Pero va! ¡Ay! ¿Pero qué hacéis? ¿A dónde vais? Oye, no me dejéis aquí tirada como si fuera un perro. Ahora tu madre se dará cuenta de que ha hecho el tonto y nos pedirá, por favor, que volvamos. Pues no. Pero había que intentarlo. A lo mejor hay que dejar que reflexione un poco más, ¿no? ¿Y mientras qué hacemos? Pues no sé. Buenas tardes. ¡Socorro! ¡Una serpiente pitón me está mirando como si fuera un huracán de Ávila! Joder, mamá. Es que si hubiera dicho que quería echar un meo, no hubierais aparecido. Que os he cortado el rollito, ¿eh? Para nada. Suelte la bragueta, poeta. Está oscureciendo. Me temo que tenemos que pasar la noche aquí. Uy, pues cuidadito, que a mí el campo me pone muy cachonda, ¿eh? Tengo que firmar. ¿Firmar qué? ¿Qué pasa? Pues los papeles de la tutela, que no puedo mandar a Javi a ese sitio. Vamos, que es que le arruino la vida. Bueno, pues el niño se queda aquí y ya está. Uno más. Eso es, pues uno más. Hay que ayudarle, no vamos a dejarlo tirado como un perro. Vale, vale. Decidido, ¿no? Sí. Buenas noches. Bien. Eso es. Claro que a lo mejor no nos adaptamos. A lo mejor por querer ser los padres del año te cargas a nuestra familia, que ya es un poco desastre. ¿Qué sabemos de ese chaval? No sabemos nada. Y además que no tenemos un duro como para alimentar a otra boca. Pues le decimos que no tenemos medios, sí. ¿Eh? Y verás cómo el chaval lo entiende, porque entendederas tiene. Vale, muy bien. ¿Pero qué ejemplo le estaría dando yo a mis hijos, si me ven pasando de todo y sin asumir mi responsabilidad? Pues asumirla. Es verdad que no es el mejor momento, pero ¿cuándo lo es? Ese chaval lo necesita, ¿no? Así que si lo tenemos claro, firmamos y adelante. Claro. ¿No? Sí. Cerrado. Pero lo tenemos claro, porque yo no lo tengo claro, estaba fingiendo. Ni yo, mi vida, ni yo. Pero es que si no me encargo de ese chaval, no me lo voy a perdonar en la vida. Amor, ¿estás conmigo? Claro que estoy contigo. Si hay que firmar, se firma, ¿eh? Eso es, pues firmamos. Eso, firmamos. ¿Y ahora podemos dormir ya? Claro, firmamos y dormimos. No, al revés, dormimos y firmamos. Firma ahora. Bueno, eso, que nos van a dar las tantas, mujeres. La culpa es mía.
Y vente para acá, que hace frío. Oye, que no te lo he dicho, pero vivo con un compañero de piso. Pero no va a molestar, tranquila, porque está en la cama con gripe. Pues a mí me parece que está viendo el fútbol. ¿Cómo? ¡Que te pierdes el himno de la Champions! Chema, ¿tú qué haces aquí? ¿No notas el calorcito? Que te he puesto la calefacción, detallazo del Chema. Sí, ¿tu hermana no te ha dicho nada de algo? Que me estabas esperando. ¿Y nada más? Que ahora viene ella, que se está arreglando. ¿Cómo? Oye, ¿y el bellezón español ese quién es? Soy Cintia. Da gusto venir a este camping. Oye, ¿no ibas a abrir una botellita de vino? Sí, sí. ¿Qué pasa, people? Pero bueno, no sabía que ibas a montar una fiesta. Soy Cintia. Yo, Eli, ¿qué tal? Tienes razón, mi amiga, eres un relaciones públicas. Eli, ¿me puedes ayudar con el vino, por favor? ¿Tú qué coño haces aquí? Oye, ¿tú tienes algo con esta pibita? No todavía, pero va a caer. Pues me quedo. ¿Cómo que te quedas? Que yo no quiero nada contigo. Asúmelo, ríndete. Ya, pero es que yo con ella sí. ¿Cómo que con ella? Que sí, que tú y yo no tenemos nada y esto es libre competición. El más avispado se la queda. Pero que Cintia es una chica, ¿no la has visto? ¿Se te han acabado las pilas de las lentillas o qué pasa? A ver, que sí, que lo que tú digas. Pero esta tía está más buena que mojar pan y eso que está vestida. Ya luego te cuento cómo es desnuda. Ah, pero que tú. Sí, pero que yo, sí. Pero te puede gustar una cosa y la otra, no jodas. ¿Cómo que no? Y mucho, además. ¿Tú qué pasa, que nunca la has probado con otro pavo? Yo... Pues no. Pues debería ser, porque además yo con las mujeres como que no te veo. Pero que Cintia no es lesbiana y ya está. Ni yo. Oye, ¿pero de qué estáis hablando? De nada, de nada. ¿Qué pasa con ese vinito? Oye, Cintia, una cosita. ¿A que tú alguna vez te has enrollado con una tía? Hombre, pues... Sí. ¿Ves? Si es que este va como los burros, ahí, solo mirando para el frente y se pierde lo de los lados. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que tienes el punto G un poquito para atrás. Yo no tengo de eso. Que sí tienes, que te lo digo yo. ¿Me digas que no has probado alguna vez con un tío, aunque sea solo por curiosidad? Yo sí, ¿eh? Es que Jorge es un caso perdido. ¿Jorge? ¿Quién es Jorge? ¿Tú eres Jorge? No, yo soy Chema. Bueno, un vinito que no falte de nada, ¿eh? Del Ay, si te abrazo tengo calor y si te suelto, uy, tengo frío. Ah, pero me has abrazado, pues ni me había enterado. Ay, tengo fiebre. Voy a empezar a bajarla, me vas a ver sudar, ¿eh? Bueno, tú ya me has visto a mí. Por eso lo digo, porque esto es una prueba para recién casados, no para dos que se acaban de conocer. Ya, bueno, si a mí no me importa saltarme fases, pero es que ni siquiera nos hemos besado. ¿Si nos animamos antes de que pierda el conocimiento por la fiebre? Bueno, venga, vale. ¿Qué haces? Coño, pues intentando quitarte el sujetador, pero es que en esta mano no tengo fuerza y la otra se me ha dormido. ¿Por qué no vamos por orden? ¿Eh? ¿Empezamos a besarnos? Vale, buena idea. ¡Oh! ¡Hostia! ¡En toda la nariz! ¡Hostia! ¿Pero qué cabeza más dura tienes? Tú no necesitas martillo para clavar clavos. Perdóname, que ha sido sin querer. Ya, pues si lo llegas a hacer queriendo, me tiras de la cama. ¡Hombre, por favor, en la cara no! ¿Pero tu amigo no estaba con la gripe? Sí, pero es que ha venido la doctora del camping a cuidarle. Pues se la está trajinando que no veas. Sí, es que aquí somos muy hospitalarios. ¡Oh! ¡Ni te acerques! No, vale, pero es que tampoco me puedo mover mucho porque si no me caigo de la cama. ¿No se oye mucho follón en el salón? Será Jorge que tiene la tele a todo trapo. Mamá, ¿esa no es Eli? Esa es Eli y otra chica. ¿He oído Cintia? ¿Cómo? ¿Quién es Cintia? Ni idea, pero dame un segundo que voy yo por un vaso de agua. Hace años que no dormía al raso. ¿Qué dices, mamá? Si el otro día te encontramos Dani y yo durmiendo en la cancha de tenis. ¿En el camping hay cancha de tenis? Cuando amanezca, veamos dónde estamos y seguimos buscando. Ay, ¿y qué ha preparado el Boy Scout de cena? Un menú de lujo. De primero, piñones. De segundo, pipas. Y de postre, un par de chicles. ¿Qué te parece? Se ha quedado frita. Mejor, ambas tocamos. ¿Quieres? Para pasar los piñones lo vamos a necesitar. Tranquilo, tranquilo, que para beber orujo a palo seco hace falta ser español. ¿Acabas de ser amable conmigo? No, es el tobillo que me ha hecho más sensible. ¿Te duele mucho? No,
No tanto como haberos fastidiado el plan romántico. Lo siento. Ya lo he dicho. No ha sido tan mal. No mientas, que ha sido horrible. Tienes razón. Fue una tortura. ¿Te das cuenta lo mierda que es mi vida? 10 años opositando para acabar así. ¿Puedes dejar de pensar en ti un minuto y pensar en Candela? Es que ella no está viviendo su vida. Está viviendo la tuya. Candela y Dani son lo mejor que he hecho en mi vida. Mataría por ellos si hiciera falta. Pero a veces habla esta, y no yo. ¿Por qué no me echas una mano con tu hija? Y la hacemos feliz entre los dos. Vale. El punto G lo tiene. Siendo mi hija, yo creo que como tú... Lola. Eso lo descubro yo. Otro optimista. 10 me han dicho eso ya. Te puedo decir cuándo se le puede pillar a Candela cuando finge. Eso puede que me interese. Pero lo que me vendría mejor es que cuando tuviéramos un plan, no quemarás la casa. Ya. Ahí no está fina. Si no, nunca tenemos tiempo para nosotros. Mira, a Candela la quiero. Pero contigo la contra es muy difícil. ¿Me estás pidiendo su mano? No, su mano no. Su cuerpo entero. ¿Sabes que para ser un perro flauta me caes bastante bien? Y para ser una pirara de libro, tú tampoco estás mal. Pues ya. A dormir. Tenías que decirle a la chica que se fuera, no traerla aquí. Bueno, tú tranquilo, que se piensa que Ángel soy yo. Que ya me ha contado este lo que pasa. Que estás con la doctora y no quiere que se entere que has quedado con esta. Jorge, yo te mato. ¿Cómo me sigas echando el aliento así porque estás en cuarentena? Pero que no pasa nada, que para eso estamos los colegas. Qué canallas, somos los solteros y lo bien que nos estamos pasando, ¿eh? Ay, qué pesado que eres tú, macho. ¿Te quieres ir para allá que al final tu hermana me levanta, Cintia? Parece mentira que vaya a decir esto. Pero esto es mejor casi que en fútbol. Por favor, ¿qué pasa con el agua? Que me muero de sed. Sí, ya va, ya va, ya va. Jorge, como Sandra se entere, yo te mato. Mato. Eli, ¿tú en falda? Sí. Es que hay que probar de todo, ¿a que sí? Oye, esto se me está acabando. ¿Otra botellita de vino, por favor? ¿Tú quién eres? Cintia. He quedado con... Conmigo. Uy, Sandra, mejor no preguntes que corres el peligro de saber. Pero bueno, ¿y tú qué haces descalza? ¿Cuántos años tienes? ¿Pero yo? Pues si quieres cumplir 33, métete en la cama, anda, venga, va. Bueno. No, ni pera ni pera. Desde luego que... Qué malos enfermos son los doctores. Qué fácil es recetar reposo y qué difícil es hacerlo, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a ir recogiendo ya, ¿no? ¿Ya? Hombre, yo conozco un bar aquí al lado. Si quieres te puedo llevar en la moto. Vete tú, nosotros nos quedamos que todavía queda vino. Hay una chica que no conozco. Ya, pues bueno, será una amiga de Jorge. Toma, bebe agua. Sí, no tiene. Pues sí tiene, ahora sí tiene, ya lo has visto. Venga, vamos a dormirnos que tengo un dolor de cabeza. Hazme hueco y echa la cabeza para allá que le he cogido respeto. ¿Y tú sabes que Eli tuvo una veneria? Sí, una veneria que le contagié al lacio este. Pero vamos a ver, ¿estáis liados o qué? Por favor. Sí, pero yo paso de él. En todo caso, yo paso de ti. Que sí, que estás liado. Yo le iba a poner de nombre a este camping Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que ya estaba registrado. Oye, pues yo estoy pensando en quedarme a vivir aquí. ¿Ah, sí? ¿Quién de nosotros te ha hecho tomar la decisión? Porque Chema es gay. El dinero de la boda. Pues venga, andando que gerundio. ¡Javi! ¡Corre! ¡Cuánto! ¡Javi! ¡Javi! ¿Qué pasa? Que ya tenemos papeles. Olvídate del orfanato. Eres mi hijo. ¿Cómo? Anda, qué bien, la familia crece. Vámonos. A ver. Pero tú ya sabes que yo no soy tu hijo, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo sabes tú? Pues porque te estaba engañando. Y ahora me pillas robándote. Que eres el padre que me gustaría tener. ¿Y ahora me estás haciendo sentir mal? ¿Ahora cómo lo hacemos, eh? Pero tú no quieres que este sea tu padre, ¿no? Pues sí. Yo quiero ver a este pavo todos los días. A ver, que me estás robando. Bueno... Mira, cojo ahora mismo tu cabeza y hago un churro con ella. Te quiero, tío. ¡Mierda! ¿Pero por qué le quiere todo el mundo? A ver, pero... ¿Tú no te ibas a suicidar y no tenías a nadie en el mundo? Sí, las dos cosas son ciertas, pero antes, pues, quería explorar otras vías. En serio, tío, gracias por firmar esos papeles.
Te juro que no te voy a causar ni un solo problema. ¿Cómo que ningún problema? Si me estás robando. ¿Eh? Y eso, o eres político o vas a la cárcel. Y ahora yo soy responsable tuyo. O sea, que si digo que me ha violado, vas tú a la cárcel. Ojito con las movidas que le dices a mi padre, ¿eh? Papá, a esta chica hay que enderezarla. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el chaval? ¿Está contento? Él sí. Ay, tino, por Dios, ¿qué hemos hecho? Es que no entiendo la Guardia Civil. Iba a rescatarnos y nos multó. Hombre, coto de caza, haciendo fuego, botellón, acampada libre, tú dirás. Bueno, la próxima vez que me pierdan, intentaré que no me encuentren. Sí, claro. Mi madre. Adiós. Dime dónde hay a recogerla o qué ha quemado. Espera, espera. ¿Que ha recogido la casa y va a hacer la compra? ¿Y le ha pasado? Ni idea. Pero tenemos toda la mañana para nosotros solos. Pues a lo mejor te puedo hacer eso que querías que te hiciese. No. ¡Sí! Yo voy a pelar las patatas. ¡Mi primera tortilla casera! Chaval, que la moto no lleva placa. ¿Eh? Ya, es que se me cae y la quito. Por eso te multan, ¿sabes? Si yo no quiero que tú tengas que pagar. Ah, joder. ¿Y por qué no te quedas mejor con nosotros? ¿Eh? Y así te tengo controlado. Que no, en serio, que me sabe mal aprovecharme de ti. Pero en cuanto pueda, me paso. Oye, Tino, ¿sabes qué? Que no me extraña que mi madre se enamorara de ti. Que ya no hay gente como tú en el mundo. Venga, ven, chaval. Cuídate, ¿eh? Venga. Una cosa más, Tino. Que la cartera, métetela más para el fondo porque causa tentaciones. No a mí, pero en el mundo que hay gente muy mala, ¿sabes? Mata, tira, tira, tira. Colmenarejo, porque es que el pobre chaval es que es carne de presidio. Anda, no le des más vueltas. Me estoy metiendo en un lío. Pues puede ser, pero no te preocupes, mi amor, porque yo voy a estar aquí siempre para ayudarte. Anda, mira, por ahí viene Mr. Tarifa. Ya, ya lo veo, ya. ¿Qué tal? ¡Puta madre! Se acabó el alcohol, el picante, los lácteos, los fritos y los azúcares. Pero por lo demás, vamos, estoy con una rosa. De todas maneras, no podemos cocinar porque nos habéis robado todas las sartenes y el microondas. A ver que no, que os lo hemos devuelto todo. ¿Qué? Si os hemos regado hasta el césped mientras estabais fuera. Si es que sois... De verdad que es... Me vais a hacer llorar, joder. Que no, José Luis, que tú estás bajo los efectos de las medicinas. ¿Qué leche en medicina? Me ha salvado la vida. ¿Pero por qué? ¿Por llevarte en el taxi? No. Que cuando llegamos al ambulatorio me dicen que mi tarjeta sanitaria está desactivada, como si fuera una visa. Que llevo mucho tiempo en el paro y que ya no tengo derecho a médico de cabecera. Mira, del bolsazo que se llevó de Juana va a estar un mes buscando dientes por el pasillo. ¿Pero te atendieron o no? No, tuvimos que ir a urgencias. Pero el bolsazo que le metió Juana al tío le curó media úlcera. ¡Qué bien lo pasamos! En el mundo de la empresa, cuando te dan una patada, te cierran todas las puertas. Y aquí, gentuza de la peor calaña, me trata como nadie en mi vida. ¿Estás diciendo algo bueno o algo malo de nosotros? Lo que más da, cariño, si está llorando. Te voy a hacer una foto. Día histórico. Quita, Juana. ¡Patata! No. ¿Sabéis lo que os digo? Se acabaron las tarifas. Aquí o tenemos calefacción todos o nadie. Ante la crisis, la comunidad funciona. José Luis, por favor, mañana te vas a arrepentir. No, ahora estás borracho, no. De anestesia, ¿sí? ¿Tú no decías que las cuentas no salen? Ya lo sé, ya. Pero estoy madurando una idea. Mira tú, este es el dinero que hay. Respira, cariño, relaja. ¿Con esto?
Con esto no llenas ni un depósito de coche. Ya, pero se te puede ir la mano con la manguera y salir ganando. ¿Tú no tienes por ahí un familiar en paro que necesite un sitio para vivir? Todos están trabajando. Bueno, el único en España que tiene a la familia trabajando nos tiene que tocar a nosotros. ¿Y la Semana Santa dónde la vas a pasar? Pues en casa. Con lo que me pagan, ¿dónde voy con tres niños? Aquí, gratis. Pero si la mayor parte de la gasolina son impuestos. Impuestos ya pagamos todos en la declaración de la renta. Ya. Pero si me pilla la empresa... Mira, que a lo mejor mañana te ves en la calle y tienes que venir a vivir aquí. Vas a dejar a estas personas sin calefacción. Que yo he llevado empresas, ¿eh? Que se la suda echarte, te lo digo yo, que he echado a patadas, pero además, pero personalmente, ¿eh? Y disfrutando. ¿No ves que las empresas la lleva gente como yo? Yo quería mi bonus a final de año y si había que echar a 20, pues echaba 20. Hasta que me acosté con... Me estoy liando. Que esta gente depende de tu manguera. ¿Qué vas a hacer? En verano, que los apartamentos están carísimos. Semana Santa y agosto. Pero todos los inviernos, ese depósito a rebosar. ¿Trato? No sabía yo que teníamos un cabrón desaprovechado en el camping. Vosotros ignoráis el potencial que tiene mi chiquitín. Ha sido fácil. Un balón, tío. Lo de ayer fue patético. Hombre, sí. Intentaste meter mi mano y abriste la bolsa de agua caliente. ¿Qué pensaba que tocabas? Ya, ¿y el susto que me pegué? Pues anda que yo, la cama empapada y no sabía cómo decirte si te habías orinado. Ya, yo también. Y estuvimos así 20 minutos, por lo menos. Pues lo bueno de todo esto es que en algún momento algo saldrá bien. Aunque sea la película que vayamos a ver al cine, que sea buena. Hombre, joder, si parecéis unos abuelos ahí con la mantita viendo la tele, ¿qué? ¿Os tengo como siento de leche caliente con galletitas? ¿Sentarte un ratito? Sí, para sentarme estoy yo, hermana. Menuda noche Toledo he pasado. Hasta luego, chavales. Hasta luego. Adiós. Adiós. Jerito, ya sí que he tocado el fondo de los fondos. Pero si te has hecho un trío y sales como si te hubieran mirado la próstata. Creo que ha sido la peor noche de mi vida. ¿Pero por qué? ¿Solo te han dejado mirar o qué? No, pero yo solo miraba a Eli. Y me jodía que la otra la tocase. La otra, con lo buena que está. ¿Por qué no me gusta la otra? Pero si te has hecho un trío, ¿de qué te quejas? Perdón. Te dejo mi teléfono. Hasta luego, Ángel. ¿Ángel? ¿Habías quedado tú con ella? Antes de contestarte a esa pregunta, dame un segundo, que tengo que matar a mi amigo.